Cuba Información. Se cumplían también hace unos días 49 años de la muerte, del asesinato del Che Guevara, del guerrillero heroico y organizado por el ministro, el Ministerio de Culturas de Bolivia, también por los foros Encuentro Social Alternativo, el colectivo Rebeldía, con el apoyo del propio Ministerio de Cultura de Cuba. Ahí estaba el actual ministro Abel Prieto, por supuesto estaba el presidente de Bolivia, Evo Morales. Se procedía a la inauguración, ahora que se cumplen los 49 años de su muerte, la inauguración de un centro cultural, el Centro Cultural Ernesto Che Guevara, que ya abierto, es un centro que está anexo al mausoleo del Che, que ya existía anteriormente, precisamente en un sitio muy cercano donde se encontraron los restos del Che. Recordemos que los restos del Che fueron trasladados hace unos años a Cuba, y ahí están, en Santa Clara, en el mausoleo al Che. Interesante las palabras de Evo, recordando la solidaridad de Cuba, el ejemplo de Cuba. Cuba es, decía, Cuba es la mayor de las revoluciones de este último siglo. Y aparecía hace unos días en la televisión cubana, pues daba la sorpresa, presentando una entrevista inédita del Che Guevara. Una entrevista de 1964 a CBS, una entrevista además en la que participaban periodistas no solamente de esta cadena norteamericana, sino también incluso del The New York Times y de otros medios. Y decía cosas que son de muchísima actualidad, ¿no? Porque a veces el asunto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos despierta un poco las pasiones un tanto extremistas en algunas personas, incluso compañeros de la solidaridad que no ven esto con buenos ojos, ¿no? Bueno, el Che Guevara decía en aquel momento, en 1964, en plena ofensiva, hay que decir, del imperialismo contra la naciente o la victoriosa revolución cubana hace muy poquito tiempo, decía que las relaciones armoniosas con Estados Unidos serían muy buenas para nosotros desde el punto de vista económico, más que en cualquier otro campo. Era una de las cosas que decía, y decía algo, más o menos lo que está diciendo el gobierno cubano desde el 14 de diciembre del año 17 de diciembre, perdón, del año 2014, cuando se reanudó las conversaciones, el diálogo bilateral. Dice: no ponemos condición de ninguna clase a Estados Unidos, no queremos que ellos cambien su sistema, o por lo menos reconocemos que es un asunto interno de ellos. Eso sí, no aceptaremos condición alguna de Estados Unidos, no aceptaremos condición alguna impuesta a nosotros por Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que estas palabras son de viva actualidad. Sí, un centro cultural como el que se inaugura ahora en Bolivia, desde luego memorable para una persona que representó tanto para América Latina y también para el mundo, ¿no? Tanto por lo que encarna su figura, por su manera de proceder, su ideario político y sobre todo por la implicación que tenía, ¿no? Evo comenta, exalta la labor de los médicos cubanos en Bolivia, ¿no? Y en ese sentido es fundamental entrelazarlo con el propio ideario del Che. No hay que olvidar que el Che era médico y hizo todo lo posible para que estas cosas surgieran efectos y surgieran adelante, ¿no? Y creo que una de las cosas que representa el que justamente se abra este memorial y que en el mismo momento en el que se abre este centro cultural en memoria del Che, se elogie la labor de los médicos cubanos allí, muestra un poco cómo sigue la estela del pensamiento del Che en las acciones que se llevan a cabo hoy en Cuba, ¿no? Tanto internas como de cara al exterior, y creo que eso es muy, muy importante de tener en cuenta. Por otro lado, también comentaba Evo cuando inauguró el centro, una conversación que tuvo ya hace tiempo con Fidel, ¿no? Que mencionaba la lucidez de Fidel en cuanto a cuáles eran las preocupaciones en aquella época. Recordaba en los años 90 la preocupación era la salud y la educación, algo que Cuba ha tratado de desarrollar al máximo, tanto interna, pero también ha hecho posible que muchísimos países de América Latina lo desarrollen, ¿no? Y en este caso
Bolivia es un ejemplo de ello y por eso se recordaba, algo que también está presente en el ideario del Che y en el internacionalismo que llevó a cabo. Y creo que eso muestra justamente cómo esas frases que ya los pioneros mencionan cuando van a la escuela, ¿no?, de seremos como el Che, pues lo ha llevado a la práctica Cuba en su labor internacionalista, tanto en América Latina como en África y en los demás países. Y creo que eso es una de las cosas más reseñables, ¿no? En cuanto a la entrevista esta que ha salido ahora y que bueno, desde luego ha sido un muy esperanzador ver justamente cómo los debates que tienen muchísima actualidad, ¿no? En ese sentido, la capacidad política de Guevara de hacer análisis, ¿no? De hecho, hay un momento en la entrevista en que le preguntan como economista y le dicen, no, yo no soy economista, pero lo que puedo analizar de esto, ¿no? Es decir, la humildad de un personaje histórico que desde luego tuvo una capacidad de ver un análisis político tan complejo de la realidad latinoamericana y concretamente cubana, que incluso hoy en día podemos seguir rescatando cosas, ¿no? Y en ese sentido hay dos que son muy, muy importantes, ¿no? La que comentabas tú respecto a las negociaciones con Estados Unidos, y de hecho hay un momento en el que también él dice queremos simplemente como que se olviden de nosotros, ¿no? Ni para bien ni para mal. Y en ese sentido estamos viendo como también ahora cuando se abren esas negociaciones está por una parte la visión de querer llevar democracia a Cuba, ¿no? Como esa, vamos a hacer el bien a la isla, ¿no? Y es, él mismo ya lo decía, no queremos ni para bien ni para mal. Y en ese sentido creo que es muy interesante esa visión que tiene, que sabía desde dónde iban a atacar, ¿no? Es decir, el palo y la zanahoria, como hemos dicho en muchísimas ocasiones. Y por otro lado también esa otra visión que tenía de cuáles eran los planos políticos dentro de América Latina, cuando decía que las revoluciones no se exportan, sino que surgen de los propios movimientos de los países en función de cómo eran oprimidos esos pueblos, ¿no? Y no obstante, ¿cómo Cuba ha sabido desarrollar eso y brindar el apoyo cuando le ha sido necesario, ¿no? No en vano él se murió en Bolivia, ¿no? Y creo que en ese sentido es una es uno de los personajes históricos más importante por eso, porque ha sabido transmitir a la Revolución Cubana, pero también a todo el espectro de la izquierda latinoamericana su manera de actuar, su manera de pensar, pero sobre todo de ser consecuente con esos principios, ¿no? Y creo que justamente el haberse rememorado aquí en Bolivia es muy importante. Decir que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, celebra o convoca ya una brigada internacional para el próximo año, se llama Por los Caminos del Che, va a ser del 1 al 15 de octubre del año 2017, cuando se cumplen los 50 años, se van a cumplir los 50 años, va a ser una fecha realmente histórica, ¿no? 50 años del asesinato del Che, lo recordaremos también aquí de una manera muy viva en Cuba Información. La persona que esté interesada se puede poner en contacto con el ICAP y bueno, informaremos de todo esto en Cuba Información. Gracias. Sí, muy importante todos los homenajes que se están realizando en el mundo. Por una figura, un gigante de la lucha por la verdadera emancipación de los pueblos, por la dignidad, por el respeto, por el derecho humano de salir de la ignominia a que los poderes del capitalismo han sometido y someten hoy a la mayoría de los pueblos. Hay que tener en cuenta el pensamiento, el Che era un pensamiento luminoso, y también la estatura moral, un ejemplo acrisolado lo que debe ser un luchador revolucionario, un comunista dedicado a los humildes, y murió por los humildes de la tierra, por los explotados, por los excluidos. Muy oportuno y merecidísimo ese homenaje, ese centro cultural que se ha inaugurado en Valle Grande, el lugar donde cayó, y será un permanente, perpetuar su memoria, el estudio de su trayectoria, sus ideas, lo que pretendía, porque el Che no pretendía otra cosa, sino es que liberar a los pueblos. No había en esa etapa otras condiciones, las condiciones objetivas y subjetivas,
no permitían otra cosa que no sea la lucha armada. Incluso él lo dice en esta entrevista, de que, bueno, le hacen la pregunta y él dice, no, yo lo que veo es que la libertad será a través de las balas y no de los votos. Más de las balas que de los votos, precisamente porque las condiciones objetivas y subjetivas no permitían otra cosa, tal como estaba América Latina y el Caribe. Y lo cierto es que fue una lucha paradigma de luchador revolucionario, y esa lucha pues se extendió como por la pólvora por muchos países de América Latina, también de África, donde estuvo en esa heroica también misión internacionalista en el Congo para ayudar a los independentistas congoleños de entonces. El Che es parte de la historia, es parte importantísima de la historia de Cuba. El Che está recorriendo los caminos de la emancipación y la libertad permanentemente, donde quiera que hay una injusticia, donde quiera que hay una explotación, donde quiera que hay un abuso. Y ahí lo vemos en todas partes, las reivindicaciones de los obreros, de la clase trabajadora en todos los países, de los estudiantes. Es decir, que la estupidez del imperialismo, pretendiendo asesinar al hombre, no tuvieron en cuenta que ese hombre y las ideas de ese hombre no se pueden asesinar. Y se multiplican, y se sigue multiplicando, y es el acicate y el de los pueblos que quieren sacudirse las cadenas de la explotación. Hay una arremetida ahora de la derecha, de los poderes fácticos del capitalismo internacional, contra aquellos países precisamente que luchan por la verdadera independencia, por la libertad, por la soberanía, porque romper esas cadenas que le impone el imperialismo. Caso de Venezuela, de Bolivia, de estos pueblos, hay una arremetida contra ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que seguir manteniendo vivo y seguirá el ideario del Che y el ejemplo del Che, porque no hay otra, por una vía u otra. El Che está presente, y está presente, como lo ha recordado el compañero Evo Morales, ahora en esta jornada. Es una jornada que en Cuba también tiene una fuerte presencia, una jornada ideológica, política ideológica, que enlaza con la muerte que se va a celebrar este mes, el 28 de octubre, de otro gigante de la historia de Cuba, la Revolución Cubana, el comandante Camilo Cienfuegos, que fueron hermanos de lucha, de idea, tanto Camilo y Che. Es decir, que es una jornada que sirve para situar en tiempo histórico el valor y la vigencia de figuras cimera de la historia de Cuba y de Latinoamérica en su conjunto, ante las nuevas estrategias que implementa el imperialismo norteamericano, como bien señaló el presidente bolivariano Nicolás Maduro, que al final Estados Unidos está trazando una estrategia hacia Venezuela y otra diferente a Cuba, pero con el mismo objetivo, que quiere destruir ambos procesos revolucionarios.